¡Ole! Blake sí queda atrapado. Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy Chio Get Phoenix y bienvenidos al capítulo 52 de Pokémon Kyar Gold Random Loque Extremo. Y bueno, vamos a continuar con la serie del capítulo de hoy. No voy a decir el resumen de todo lo que viene siendo el equipo, pero sí os digo que tenemos aquí a nuestro gran equipo de abajo: Pincitos, Warrior, Brujo, Nube, Caballito y Monster, con las 7 medallas y 4 vidas. Que, os digo, esencial son 5 porque la vida 0 cuenta. Por otro lado, tenemos la hierba Revivir, que lo utilizaremos más adelante con los... algún miembro del equipo o, por ejemplo, la excepción de Miltan, al levelearlo de gratis y en algún casual ya tenemos el level cap completado en el equipo. Así que nada, vamos allá, porque bueno, tenemos una vida extra si en algún caso la necesitamos, por la hierba revitalizante que tenemos encontrado en el capítulo de ayer, del capítulo 50. Así que bueno, a ver si me acuerdo de esta mierda. No. Vale, lo mismo. Otra vez lo mismo, que ni me acuerdo de la mierda esta. Vale, ya está. ¡Cascada! Se viene muy bien para cuando la liga. Primer Pokémon de ruta, que es un Blaziken. Un Blaziken, tío. La tontería es que no puedo utilizar ataques, porque si ya de un Pokémon nivel 22 lo deja el rojo vivo, Blaziken, no sé. No sé qué puede pasar, ¿eh? Es un bicho el otro y aquí un Blaziken, no sé. Igualmente voy a hacerlo, porque, a ver, es un Blaziken de tercera evolución, bueno, de tercera evolutiva, no sé. Mira, encima falla con Mega Puño. Encima falla con Mega Puño. ¿Aguantas? Aguantas, de puta madre. Uy.
ha liberado de las tenazas. Hostia. ¡Ole! Blaze sí queda atrapado. Sí, el Pokémon... ¿Cómo se llamaba este? Patada. O el Pokémon Llama. No sé. Pokémon... Patada, es que me gusta... Es que me gustaba la serie porque estaba todo el rato con la patada. Pa, 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 ¿no? Patada. Ah. Patada fue a la serie puesta, claro que sí. A ver. Paso. Ese objeto que está ahí era una máquina oculta, ¿verdad? Se me ha caído a mí, pero mira, ya que he sido a recogerla, expresamente te la puedes quedar. Contiene cascada y sirve para remontar cascada. ¿Yo? Yo antes de poderme remontar cascadas, tengo que comprarme unos zapatos nuevos. A ver. Que te pongas unos zapatos nuevos, ¿sabes? ¡Hostia! Me hubiera gustado mejor que fuera este primer Pokémon de ruta, no me jodas. Un gancho, tío. Es un Pokémon favorito mío. Siempre me gusta coger al gancho, tío, en los equipos. No sé si lo habéis visto en el Pokémon Flashback. A lo último ya me apareció un Gabite o así y lo atrapé en la serie esta que sube de mi juego, Kangay. Y me puso el gacho, tío. Es que da igual, es que me encanta el gacho, no sé. Está guay. De hecho lo usé hasta en un mini torneo que hicieron en una convención de estas de Salón Manga. También utilicé un gacho. También utilicé un gacho. Todo gacho, un gacho. No sé, un gancho mínimo en el equipo de estaría de puta madre. Primero Yanma, después ya es Yanma y luego Yanma. Llamamos todos. Llamamos por teléfono, por la casa, por la casa del vecino. ¿Qué hay que no? Claro que sí. Ya que no hay entrenadores aquí, por lo menos. Venusaur. Falla el picoteo. Hostia, ¿y ahora lo de las rocas cómo era, tío? La roca era para arriba, ¿verdad? Hostia, ¿y ahora? Hostia, tío. Fuerza que la pueda prender, tío. Hostia, esto sí que no me lo esperaba. Sur, fuerza. El Monster y el Pincitas. ¿Hay algún Pokémon que pueda aprender fuerza que no esté en mi equipo y que pueda utilizarlo simplemente para la ruta?
Pregunto, quiero ir para afuera, tío. Hola, quiero ir para afuera, ¿me dejas? ¿No? Espera, tío. Me acabo de crear un lío aquí tremendo. Encima un movimiento que es una mierda. Porque si fuera un movimiento bueno, pero bueno. Es una mierda el movimiento. Vamos a ver si puedo coger un Pokémon que pueda aprender fuerza. De los muertos, vale, ¿no? Porque no. Es una MMO de mierda. A ver, me voy a la caja 1. ¿Qué? Vale. Aquí voy a dejar, no sé, tío, el Sider. Podría dejar este que está a un nivel nada más para... ¿Sabes? Oh, y este también casi. En fin. Vamos a coger... No, de estos no. De los muertos. Aquí. ¿Y por qué? Me cago en 10. A ver. Este... Voy a poner aquí. Y este aquí, que no es de los muertos. Porque no es de los muertos. Este lo acabo de atrapar. Vale. Y ahora, Pokémon que puede aprender fuerza. Hubon también era un buen Pokémon, tío. Tenía para recuperarse, tenía para veneno, tenía golpe umbrío, tenía golpe roca, era un pedazo Pokémon, tío. También puedo optar para revivir a este, ¿eh? Este era un Pokémon chorra. Este me salió muy malo, espérate. Pikachu me salió malísimo. ¿Se puede aprender fuerza Pikachu? Sí. Es simplemente para pasarme la ruta de este. Ni lo voy a usar ni lo usaré nunca. Ya está. Este va así. ¿Qué os parece? ¿80? ¿90? 55 y 90. Este. Que encima tiene el ataque especial, el ataque... Una mierda. Me salió mierda el Pikachu, de verdad.
porque tenía muy pocos PS. Mira, muy pocos PS. Y bueno, no lo voy a utilizar Pikachu, la verdad. Entonces, bueno, puedo quitar hasta el Carrefour después, cuando suba el nivel, y ponerlo en la caja y coger el Shider para poder levelearlo. O sea que es simplemente para la ruta. No os pongáis, es que el Pikachu está muerto, ¿qué haces con el Pikachu muerto? Que tienes 4 vidas, que deja el Pikachu en la caja, que eso no vale. Nada, 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 no os calentéis. Es simplemente para la ruta y ya está, ni lo voy a usar. Es como típico Pokémon que tú utilizas para el blameo y lo dejas en la caja por una eternidad, pues eso. Ya lo tengo. Dragonair. Dragonite hubiera sido un buen Pokémon. ¿Os acordáis cuando me salió Dragonite? Y me quedé sin Pokéballs. El cabrón no se quería meter. Y después me lo tuve que cargar. Sí que son muy malos. A un toque, chaval. El picoteo le ha dejado un toque a Venusaur. El tanque. La Virgen. Pues si está a 10 niveles, bueno, más de 10 niveles. Hostia, que me he caído. Aquí. No, espérate, por aquí se puede con un objeto, ¿verdad? No.
roca caída. También lo tengo. A ver si me acuerdo de esto, porque esto... Bueno... Suicune. Como Pokémon random, ¿eh? No es como Pokémon legendario. Os comento porque, claro... si hubiera sido como Pokémon legendario, sería nivel 40. Pero no. No es un Pokémon errante, es un Pokémon random. Entonces, el nivel 21. A ver, espérate aquí. Si yo la lanzo para la izquierda... La puedo poner aquí. Y luego a la y derecha. A ver, espérate. A ver, unos son tanques y otros no tanques. Vale, ha caído. Y ahora la otra, tendré que hacerlo desde la otra parte, ¿no? Pero por la parte de abajo a la derecha no he puesto nada, seguro que no es ahí. Yo qué sé. Hostia, le he dado a bolsa. Soy tonto. La nube que está a nivel 39. Sí. Hostia, pues ya mismo está a nivel 40. Ah, que hay otra roca aquí. ¿Qué es este? ¿Lukia? ¿What? Madre mía. Chico rayo. Por lo menos casi lo mata. Ahora estamos, hace un deseo.
hasta una forma buena de recuperarse, ¿no? En vez de utilizar potis. ¡Hasta luego, Duca! Nivel 40. Vale. Ahora tengo que cambiar. ¿Cambiamos al monstruo o al caballito? Vamos a cambiar a monstruo. Que el level K 41, wey. Vaya que le pase como la otra vez que casi se... Uf. Y uno se pasó, me parece. No recordar. Hostia, ¿y ahora? Espérate. Vale. Ah, por aquí no es. Esto es golpe roca. A toquecito. Ole, del tirón. Hueso raro. Esto era para los cubos, ¿no? Ah, no, que solamente es para venderlo bien. A ver. ¿Cómo puedo llegar a ese objeto, tío? A ver, ¿cómo puedo llegar? Yo voy por aquí y hago así. Vale, es llegar aquí. Pero ¿cómo llego aquí? Ah, vale, espérate. Esto es lo terrible. Otro objeto para los que evolucionan. Ahora hay que utilizar golpe roca, ¿no se puede coger el objeto dando la vuelta? Sí, vale. ¡Pero no subas! ¡Madre mía! Vaya tela con el personaje de los cojones. Defensa especial X. La puta mierda como la casa. Esta es que no me paso la ruta, tío. Vamos a darle entre 3 y 5 minutos más, no sé. ¿Esto cómo es? Ahí y ahí.
Danza del Caos. ¿Y eso cuánta potencia lleva? Bueno, ya sé lo que hace Danza del Caos, ¿no? Que confunde y demás, pero... solamente confunde, ¿vale? Firme. ¿Eso qué hace? Fomenta el crecimiento, pero reduce la velocidad. ¿Para qué? O sea, para que crezca el Pokémon y encima baja la... Me cago en Dios. Éter. Anda, mira. Esta bailarina que hace aquí. Estás aquí, Ichi. Qué alegría veros. Mis sandalias se han quedado atrapadas en el hielo. Atrapadas en el hielo. No me muevo ni un pelo. Disculpame, no es un momento para rimas. ¿Podrías situaros tras de mí y darme un ligero empujadito? Sí. Sois una persona muy cortés. Muchísimas gracias. ¿Y ya está? La tía tonta. ¿De qué? Espérate, ¿cómo coño voy a ir arriba, tío? Así, así, así. ¡Ceniza sagrada! ¿Qué hacía eso, tío? Reanima completamente a los Pokémon debilitados y restaura todos sus PS. ¡Otra vida, tío! ¡Otra vida! ¡Otra vida, tío! A ver, esto es reanima completamente. Y dice a los. O sea, yo puedo utilizarla y revive a todos los 6 Pokémon. El problema es que, claro, yo no puedo reanimar a todos los Pokémon. Porque si no sería una vida así, así en plan... Hasta 6. No sé. ¿Qué os parece? ¿Me aumento una vida cuando pueda, igual que la hierba revitalizante, cuando vea en el momento... adecuado de revivir a un Pokémon, ¿vale? Y una vida. O revivo a 6 Pokémon y me aumento 6 vidas. ¿Cómo lo declararéis vosotros la ceniza sagrada? Quiero que me lo dejáis en los comentarios. Si no os lo dejo en los comentarios, lo preguntaré por Instagram o lo preguntaré en la comunidad, en el canal. Quiero que me lo comentéis, quiero que os lo preguntaré directamente a lo mejor a alguno de vosotros. Quiero que me lo comentéis. ¿Qué haréis vosotros con la ceniza sagrada? Si reviviréis a 6 Pokémon o, porque dice remina completamente a los debilitados, restar a todos los PS o un Pokémon nada más. Me contestáis cuando podáis. Pero bueno, yo la dejo ahí. Me he puesto muy feliz porque, claro, estoy atento de vidas y, claro, necesito vidas. Hostia, ¿y ahora cómo es? Hostia, ahora no me acuerdo cómo era. Espérate. Ahora.
¿o no? ¡Lefty Fire! Que encima tiene punto tóxico, con dos huevos. Lo siento, te he saltado. Ahora combatiremos contigo, no sé. Necesito ir al centro de Pokémon. Dicho, vamos a mover a Sparky aquí, porque no era un Pokémon del equipo, solamente para esto, cambio caja y cogemos al Sider que teníamos, listo, esto lo vamos a poner aquí, ya está. A ver, antes de venir aquí al centro Pokémon me quedaba ese entrenador y ya está, vale, es el último que haremos. Wow, has venido por la otra helada, debe de ser genial. Y ya está, yo pensaba que era el entrenador. Ah, pues ya está, pues ya he llegado. Hola, qué sorpresa, soy el tío Fotor, el retratista. ¿Tú quieres foto? No quiero foto, no, no quiero foto. No es genial, pero no lo tengo. ¿Tiene un Gloom? ¿Quieres cambiarlo por mi Abra? No. Tu Gengar parece que tienen que esforzarse más. Se lo hace le dar a tu Pokémon algo muy bonito. Si te pongo al Hipno, desde primera, tiene el nivel 40. ¿Qué me dices sobre él? Que tiene que esforzarse más, ¿verdad? No, por culo. Te vamos a probar con todo. No quiere. Ah, oh, a voces mi cabeza. ¿Cómo estoy escuchando la radio? ¿Quieres que tu Pokémon olvide algún movimiento? Aquí está movimiento. A enseñar y olvidar. La abuela dice que posee las cualidades del Dumbadragones. Dime, ¿quieres que te enseñe un movimiento a uno de tus Pokémon? Sí. No sé, tío. Monster. A ver. Ah, que tiene que ser algún Pokémon en peculiar. Voy a probar con todo. No puede aprender. ¡Ah! ¡Sider! ¡A Sider sí! ¡Cometa Draco! Y especial, no te lo pierdas, que mi Pokémon es físico. No. A ver, espérate, caballito, pinzas y el otro. Ah, solamente Sider.
soy un bombioniaco, conozco todos los movimientos que Pokémon aprende a medida que crecen, por eso soy capaz de incluso hacerle recordar movimientos que ya habían olvidado. Pero no lo hago por amor al arte, porque cada movimiento que lo hago olvidar quiere una escama corazón a cambio. ¿Quién me ha dicho que eras? Soy el quitamovimientos. ¿Quieres que le haga un movimiento? Sí. No, no quiero que lo olvide ninguno. Es el quitamovimientos, tú. Tu anhelo de poder te ha traído hasta mí. Bien, recompensar otro expenio. Voy a enseñar el movimiento que andas buscando. Movimiento definitivo. Oh, otra vez es lo mismo. Uno es Cometa Drago y el otro... ¡Qué cartel! Charizard, Typlosion, Blaziken e Infernape. Pokémon de aguas dispersas, Blastoise, Ferroligator, Swampert y Empoleon. Pokémon de Venusaur, Pleganium, Inceptal y Torterra. Vete a tomar por culo. ¿Esto qué es? La ruta de ir hacia abajo, ¿no? La ruta de... ¿no? Sí. Es la ruta esta que va hacia abajo, decía Cendrino. No hay nada más que hacer por aquí, ¿no? Por aquí. ¿Esto qué es? No entiendo nada. Vale, ¿y esta casa de aquí qué dice? En Ciudad de Dino vive un clan que puede controlar los dragones a su antojo. Por ello hay muchas leyendas acerca de dragones de esta ciudad. Todos los trabajadores de Doma Dragones son originarios de Ciudad de Andrino. Débora, líder del gimnasio, te espera. Aunque a alguien como tú le será imposible ganar. O sea, a mí, ¿no? Me estás diciendo. Vale. Voy al centro Pokémon, lo dejo ahí. Vale, de Pokémon, ¿cómo ando? 30, vale, está bien. En el corazón de la Ramos de Meseta Nil se celebra la Liga Pokémon. Dicen que allí se reúnen los mejores entrenadores de todo el país. Vi un movimiento que quería enseñar un Pokémon, así que le pedí el quitamovimiento y le hizo olvidar la MO. Detrás del gimnasio Pokémon hay una cueva donde se entrena el líder. ¿Pues listo? Pues nada. A partir de aquí... nos vemos en el siguiente capítulo. Ya os digo, antes de ir al gimnasio creo que voy a ir para la ruta de abajo, más que nada para poder pasarla, intentar levelar un poco más, porque llevo los Pokémon un poquito no muy al 40, ¿vale? Y necesito un poquito de movimiento, ¿no? Sé que seguramente la Débora me dirá que vaya después de su lucha a la guarida dragón. Pero bueno, tengo que ganarle y son nivel 41. Igual eso también podría ser un entrenamiento para la liga. Pero bueno, es lo que hay. Así que para el próximo capítulo iremos para abajo de la ruta esa de abajo de Ciudad del Trino. Todavía no iremos al gimnasio. Y ya está. Así que nada, chavales. Nos vemos en el próximo capítulo. Si te ha gustado, compártelo con tus amigos. Suscríbete, dale like. Y nos vemos mañana con más. Un saludo y hasta el próximo vídeo, chicos. Ah, y dejadme en los comentarios, ya os digo, la ceniza sagrada, ¿qué haréis? Si revivís a 6 Pokémon del equipo, que son que conformas el equipo, ¿vale? Lo que viene siendo, revive todos los Pokémon del equipo, porque así lo dice la descripción, la ceniza sagrada. O revivís a un Pokémon, ¿vale? ¿Es qué consta? ¿6 vidas o una vida? Ya me diréis lo que... vosotros queráis. Nos vemos. Chao, chao.